amazing Mini Mario toy. Hurry, buy. Bananas. Mini Mario toy. It walks, it talks, it says, Mamma Mia. Each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry, before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Bueno, pues vamos a jugar Mario versus Donkey Kong. Un juego que es una reimaginación del clásico. Así que vamos a ver qué tal está. Promete mucho. Le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a Nintendo por la oportunidad, por el respaldo para poder jugar este juegazo. Y pues atentos, porque se viene la reseña. Ya estamos a nada. Ya está hecha. Ya nada más ahorita vamos a esperar los pequeños detallitos. Pues vamos a explorar aquí el menú para que conozcan lo que es el juego. Vamos a ver qué. Pues ay, cambié. Ya hice mi desmadre. Vamos a ver. Ya. La guía. Vamos a ver. Saltar y recoger. Muy bien. Mover la cámara. Perfecto. Pues no tenemos muchas opciones de menú. Nos manda directo a lo que es pues lo básico. Es lamentable. Me sorprende de Nintendo. Pero pues bueno, vamos a empezar a jugar clásico relajado. Recomendado para los que quieren jugar con más tranquilidad. Recomendado para los que buscan un reto. Vamos al relajado para ver qué tal está. Ok, desde el menú de pausa podemos cambiarla. Excelente. Y me callo para que se escuche el tráiler. Digo, la introducción. Pues bueno, básicamente así empieza. No hay un menú para ver opciones de accesibilidad. Me sorprende de Nintendo, pues ni modo, no nos ofrece más opciones que jugar, más que la guía y los controles y cambiar el estilo de juego. Es lo único, no hay más. Pues bueno. Salto sobre el resorte. Ok. Muy bien. Ok. Ya lo abrimos. Perfecto.
Y entramos, pero no agarramos el regalito. Chingao. Oh, ok. Oh, vaya, qué maravilla. Ya agarramos al Mario, pero no hicimos el reto, nos quedamos manqueando. Ok. Bien. Esos son los pequeños retitos que tiene el juego. Madre, sí está complicadón. Vamos a ver, pasamos a este pinche martillo, como que no. ¿Para qué es la bandera? ¿La bandera es por si nos trabamos o qué? Muy bien. Se supone que es para mancos. Yo soy un manco. Pero... A ver qué... No me puedo bajar. Paso la llave. Sí está difícil, pero se supone que es un juego como para niños. No puedo complicármela. Pero la llave. Ok.
esto es para ver todo el escenario. Pero... interruptor de color. ¡Bájate! ¡Ay, chingada madre! Creo que... vamos a ver. Vamos a hacer el intento. Bajamos. Ah, chinga. Ok. Eso nos hace daño. Muy bien. Bueno, vamos a agarrar el regalito. Listo, los dos regalitos ya están. Bájate. Solito me complico la existencia. Está sencillo. Ok, muy bien. Sencillo. Sencillito, sencillito, no tiene complicación. Pero, wow. Que, lo que pasa es que toma tiempo entender un poquito las mecánicas. ¿No tiene el sentón? Oh, wow. Ah, no los matamos con el pisotón. Digo, con... pues es una mecánica básica de Mario. Ok, bueno. Supongamos que no. Ahí está. Listo, salvado. Otro. Segundo regalito. Y tenemos el siguiente Mario. Perfecto, vamos muy bien, Qué maravilla, qué maravilla. Perfecto, Trijillo. Es una chulada, Vamos a ver. Siguiente nivel. Sincroniza un control para el modo para dos jugadores. Ok, se puede jugar de dos. Qué maravilla. Eso es muy bueno. Para no estar relegados. Girar y saltar hacia arriba con A. Caminamos y... ok, muy bien. Excelente. Las mecánicas son bastante sencillas. El juego pues no aspira a confundirnos. Pero me gusta que es... pues su sencillez. Su sencillez hace que sea accesible para los pequeños de la casa. Que se quieran iniciar en los plataformeros. Y ahí está. Ahí. Se siente bastante cómodo. Ay, casi me mato. Chingada madre. Ok, ya, tranquilo. Lo que me ha gustado es que se puede jugar con
con el pad direccional y con las palancas y los Joy-Cons. En cuanto a la vibración, pues es sencilla. No creas que tiene mayor implementación. La vibración no va más allá de lo tranquilo. No está mal. Solo que no me gusta que el Mario pues no los puede matar con su clásico sentón bombazo. Y agarramos el Mario, el mallito. Excelente. Tres mallitos, pero nos falta un regalito. Sacamos estrella plateada. Eso está genial, ¿eh? Me gusta mucho la posibilidad de que... Ahí está el Donkey Kong. Que pues nos tiene pequeños retos para los que nos encanta ir por el 100%. Y aquí, ok, nos agachamos. Ok, así está bien. Sí. Y excelente, ya tenemos la llave. Pero aquí, ven con papá. Sencillo. Sencillo. Nada del otro mundo. ¿Qué otra mecánica? Mantén oprimido R. Detiene el juego y te permite echar un vistazo. Ok, vamos a ver. Ok, es dejarlo aplanado. Muy bien. Excelente. Vamos por el regalito. ¿Qué habrá aquí? Ah, pero hay que agarrar el regalito. Forzosamente nos tenemos que agachar. Sí, sí, vámonos, vámonos. Excelente. Gracias a la gente que me está mirando aquí cómo ando manqueando. Gracias, gracias. Es un placer. Aquí estamos jugando, haciéndole como que sabemos. Este juego se llama Mario contra Donkey Kong. Se encuentra en exclusivo para la Nintendo Switch a $39. Baratito. Creo que en México está en 800 pesos, 800 y fracción, algo así, en la eShop. Ah, mira, perfecto, sacamos los tres regalitos y tenemos todos los mallitos. Ah, una vida. Vamos a entrar, es el primer nivel, el básico. Y estamos jugando en la Nintendo Switch. Muchas gracias, gracias, gracias por la paciencia. Vamos a ver. Un nivel de bonus. Hijo de su pinche madre. Chingada madre. Córrele, 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 córrele. Excelente, qué maravilla. Nivel de bonus. Me recuerda a los clásicos de Super Mario Bros. 3, que se abría un nivel de bonus de vidas. Muy bien, vamos en el nivel 5. Excelente. Es una maravilla. No es muy complicado, es lo que me gusta, pero porque estamos jugando ahorita en un modo relajado. No queremos tensarnos, queremos llevárnosla tranquila. ¿Cuál es la mecánica? Con arriba y X. Ok, muy bien. Básicamente solo tenemos dos botones. Que es X y A. O que es lo mismo Y y B. Que
hacen la misma función de agarrar objetos y saltar. Oh, wow, no sabía que hacía eso. Excelente. La movilidad es bastante limitada, pero es un plataformero con acertijos de entorno. Eso está genial, me encanta. Es mi estilo de juego. Los acertijos de entorno. Pero vamos a ver, se me hace que aquí es de tiempo. Inga tu madre, o sea, rápido. No, no tan atrás. Ay. Ahí está. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido. 4, 3, 2, 1. Ay, bueno. No creo que sea de rapidez, tal vez yo me estoy excediendo. Porque la dificultad depende qué tanto te quieras tú hacer sufrir. Ay, se supone que no tengo que presionar. Bueno, vamos a ver. Se supone que es un reto sencillo. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que brincar y evitar tocar el botón. Aquí, aquí, evitarlo. Eso, chingao. Mira, chulada, chulada. No sé si así se resuelve, pero bueno. El esfuerzo sí se hace. Lanzar objetos. Y hacia arriba. Ok, sí, ya. Muy bien. Sí, yo siempre me declaro un amante de los plataformeros. Es mi pasión. Sí, también se pone en dos manos. Eso está genial. Y da un salto. Mira, con salto hacia abajo y salta. Está genial. Vamos. Porque necesitamos el botecito. Mueve el botecito, mueve el botecito. Ok. Ya aquí matamos al chico tímido. Chico tímido es en inglés o shy guy, como le guste a ustedes llamarlo. Y tenemos al mallito. Aquí lo tenemos. Chulada. Chulada. Y los tres regalitos. Y nos da la puntuación perfecta. Desde luego, la dificultad está en ascenso progresivo. E incluso podemos seleccionarle aquí cambiar el estilo clásico. Por si se nos hace un reto bastante simple, se sube el reto con eso. Eso está genial. Pero como ahorita estamos, queremos relajarnos. Es viernes, fin de semana. Queremos llevárnosla tranquila. Hacia abajo y salto. Okay. No queremos tensarnos. Queremos jugar para relajarnos. Así que con eso en mente, queremos una jugabilidad sencilla. Como para niño chiquito. Doble salto de dos manos. Ok, muy bien. Ay. A ver. Volteo, eso. Pum, y salto de nuevo. Ok, ok. Ok. Ay, ¿qué hice, estúpido? Ok, es que con R2... se presiona la vista general. Por si queremos ver todo el escenario, lo dejamos aplanado. Y aquí nos deja mover la cámara para ver todo el reto del escenario. Eso está genial. Me parece muy interesante la propuesta. Muy bien. Ay, qué pendejo. Ahí está. Ok, ok. Creí que la había cagado. No, no, no la cagué.
sí la puedes salvar. Pero y ese que está ahí en ese, ah, cabrón. Tengo que evitar tocar eso. Ay. Ah, pues tengo que usar la habilidad que acabo de usar, ¿no? Qué estúpido. Ahí está. Sencillo. ¿Y aquí para acá? ¿Qué onda acá? ¿Hay otra mecánica? Mientras te pares de mano, los objetos que te caigan no te harán daño. Ok, wow. Ah, excelente. Sí, porque si nos pegan la chompa, pues ya valimos madre. Pero, ¿qué onda aquí? Ah, ok, wow. Me estoy asombrando por estupideces, pero bueno, es lo bonito de jugar. A ver, tranquilo, cálmate. Y ahí quedó. Y vámonos. Sencillita. No tiene complicación. Gracias. Gracias por los que me están viendo, gracias. No está complicado, está sencillito, pero puedes subir el reto, es opcional. Saltar hacia atrás. Es adelante y luego hacia atrás con salto. Ok, vamos a ver. ¿Así? Ay, me maté solo. Para andar haciendo mis babosadas. Ok, según es así. Y para atrás con salto. Ok, vamos. Ok, ahí está. Ok. Oh, está sencillo. Ya me encantó la mecánica. Aquí le tiramos el bote de basura al chico tímido. Regalito. Y este vato, qué pedo. El regalito, suéltalo. Y tenemos los tres regalitos y el pequeño Mario. Fácil. Sin mucha complicación, sencillito. Wow, está fantástico. Ya tenemos los seis mallitos. Sencillito. Es una maravilla. Pues bueno, ya desbloqueamos el primer nivel. También tengo una duda, ¿cómo sería jugar en cooperativo? No tengo ahorita un segundo jugador, pero espero que lo probemos fuera de cámara. Fuera de cámara para ver qué tal funcionaría. Porque sí se... ¡Ah, wow! Me siguen los mallitos. Ok, vamos a ver. Bloques de letras. Guía a los mini Marios para que recojan los bloques de letras. Ok, muy bien. Síganme. Ahí está. Oye, eso está genial. Ay, no pueden brincar los mallitos. Ok, excelente. Es una chulada. ¿Brincan? ¿Por qué no brincan? Bueno, a ver. Ahí está. Brincan mallitos. Eso, mallitos. Y a la caja de juguetes. Pero aquí. Y ya quedaron guardados. Excelente, chulada. De vuelta a la fábrica. Perfecto. Y así es como vamos rescatando los mini Marios. O como yo prefiero llamarlo, los mallitos. Tin, 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 tin. Este, ¿qué pedo? Ah, me pone unos chingazos. Hijo de su pinche madre. Ok. Ah, también le regresamos los chingazos. No, esto no. Le ponemos unos chingazos también. Ah,
Cálmese. Cálmese, Don Quijón. Creo que también me hace daño. Excelente, chulada. Simio no come simio. Excelente, ya pasamos el nivel. Pero nos quitaron un mallito. Bueno, se logró bien. Fábrica de juguetes de Mario. Está muy bueno el juego, ¿eh? Y lo que me gusta más es que no tiene el precio clásico de los juegos nuevos de Nintendo, de 1800 pesos mexicanos o de 69 dólares. No, 59 dólares. Sino que tiene el precio rebajado, porque pues como es un juego en cierta forma sencillo, que es una reimaginación del clásico de la Nintendo DS, si no me equivoco. Ya lo confundo, si es de la 3DS, no, es de la 10. Es una reimaginación. Está genial, ¿eh? Me gustan las gráficas actualizadas. Le da una segunda vida al juego. Y nos recuerda mucho a los clásicos Mario contra Donkey Kong. Bueno, los que jugamos en la Atari. Que nos tocó estos juegos. Una chulada. Los clásicos. Y aquí. Así se jugaba, ¿eh? Y aquí, ¿qué pedo? Wiji, ahí está. Excelente. Y entramos. Sencillo. Y no tenemos tiempo. Pues como estamos jugando en modo relajado, todo está tranquilo. No hay una presión sobre lo que tenemos que avanzar. Si jugamos en un modo, en el siguiente modo, el clásico, pues ya eleva el desafío un poquito. ¡Qué hubo! ¡Ay, no agarramos el regalito! ¡Ta madre! Bueno, me faltó uno. Así, sí. Pero está bien, está bien. Se pasa porque vamos aprendiendo. Pero a ver, se desbloqueó. Ah, es que se desbloqueó un nivel especial y la batalla contra jefe. Muy bien, es que yo dije, ¿qué onda? Creo que son como 40 niveles, no estoy muy seguro. Sí, es una buena cantidad, a mi parecer. Para nada despreciable. ¡Ay, no mames! ¡Kyo! Está muy bien implementadas las mecánicas. Ok, para acá, súbete. Está genial, no. Se me hace que... Siento que la cagamos en algo. Siento. Ah, no, pues nos subimos en este... animalito. Y llegamos. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué más nos van a enseñar? Ok, podemos lanzar a los enemigos. Es enemigo, yo creí que era un amigo. El vato parece amigo. Muy bien, bueno. Tienen carita feliz, no tienen carita de enojados. Ok, segundo punto de control. Ay, no mames. Se me hace que hay que matarlo, ¿no? Ah, ¿no que lo podemos agarrar? Se supone que lo podemos agarrar. Ok, excelente. Y así lo matamos. Los matamos entre ellos. Listo, vamos. Ah, el regalito. Y ya llegamos. Son nuestros regalos y ya tenemos al mallito. Fácil. Sencillo.
El juego, pues se juega a 60 fotogramas por segundo. Aquí no se ve en la transmisión, obviamente, porque pues estoy transmitiendo en calidad de pobre. Ya 30 FPS estoy transmitiendo, pero el juego aquí originalmente va a 60 cuadros por segundo. Digo, se ve de maravilla jugarlo a esa velocidad. Es una... Es a lo clásico que nos tiene acostumbrado Nintendo a en sus juegos. Sus juegos siempre están muy bien optimizados. Ay, está buena la mecánica. Sí, Nintendo siempre optimiza muy bien sus juegos. Eso es... Ay, no mames. Sí. ¿No va a ser un regalo? Pues sí, creo que sí. Vámonos. Es que por lo regular en cada nivel son 3 regalitos. Pero aquí nada más había... Ah, ok, ok. Es que tiene varias partes. Muy bien. Sí, claro. Pararse de manos. El cocotero. Muy bien. Ay, chingada madre. Casi me mato solo. Así, para que no me toque. Ah, te la pelaste. Ay, no mames, solo me mato. Ay. Es que tiene un salto en reversa. El salto en reversa, pues eso hace. Pero nada, no nos vamos a andar con pendejadas. Ay. Tiene que ser muy... A ver, déjame me acuerdo, porque también tengo un salto así. Es un salto doble. Ahí está, ¿ves? ¡Kyo! Y ya tenemos el segundo mallito. Sencillo. Es que el juego es como para niños. Para niños y adultos. Porque tiene dos modos. El modo clásico y el modo relajado. El relajado pues es para los niños. O para los que queremos un reto tranquilo. Pero al igual desafiante. Que no deseamos rompernos la cabeza. Pero que nos haga pensar un poquito. Si queremos un reto más elevado. Con un tiempo límite para hacer las cosas, pues nos vamos al modo clásico. Hay para todos los gustos. Lamentablemente no tiene muchas opciones de accesibilidad y tampoco tiene pues textos ni subtítulos, porque la historia es muy gráfica. No, pues es que básicamente no requiere. A ver. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Casi me dan la madre. Ok, hay que pisar el rojo. El amarillo. ¡Bájate rápido! ¡Ya llegamos! ¡Eso! Creí que por poco le iba a cagar. Pero vamos bien. Sí, el juego está en español, sí. Pero son solo los menús. La historia no, pues no tiene voces más allá de gritos así de que... No tiene... voces ni subtítulos, porque pues es muy gráfico. El juego no... nos cuenta su historia de forma muy... visual. No hay nada que entenderle más que fácil de que Donkey Kong se robió a los mallitos. Y pues ya, eso es todo. Es toda la historia. Pero a ver. Casi lo agarramos. ¡Ay, no mames! ¡Lo agarramos! Se supone que podemos agarrar a los enemigos. Bueno, ok, bueno, tenemos que matarlo con el barril. Bien. Bueno, pues ya nos regresando al principio. Sí, sí tenemos vidas. Tenemos 19 vidas, pero tenemos como esas burbujitas que se ven ahí arriba donde está el 19. Bien. Ok.
que son los mallitos que vamos agarrando nos van sumando ahí como que burbujitas, que son, digamos, que las veces que nos pueden tocar los enemigos. Si nos tocan, ya valimos madre. Por desgracia, no me gusta que no está aquí la mecánica de saltar sobre ellos. La clásica mecánica de toda la vida de Mario de que saltan sobre los enemigos y los matas. No está. Pero bueno. Creo que se le puede conceder. Se le puede conceder. Porque en los primeros Marios, los clásicos, me estoy refiriendo al primer Mario, el de Atari, donde estaban en las tuberías, o cuando era Mario contra Donkey Kong, que era así más o menos de este parecido, donde estaba en las tuberías. Mario no tenía. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? Ah, ya la agarré. Mario no tenía esa habilidad de saltar sobre los enemigos. Todo era sobre agarrar barriles y lanzar barriles. Aquí es lo que han hecho eso. Han combinado esas mecánicas y no han metido las mecánicas más actuales. Eso está bastante genial, me encanta. Es una chulada eso. Muy bien. Las frutitas. Ah, ok. Yo creí que las frutitas eran como bonus, pero no. Las frutitas son para darle en su madre a los enemigos. Ay, no mames. Okay. Parece un Yoshi eso. Un Yoshi robótico. Ay, no mames. Solito me di en la madre, ¿sí? Solito me di en la madre. Así no era. No tenía que matarlo al vato. Porque pues el vato podemos montarlo. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y llegamos. Sencillito. Chulada. Estamos jugando con los Joy-Cons. Sí, tiene un modo segundo jugador. No sé cómo sería. Y afuera de cámara, pues lo vamos a probar. El primer regalito. Sí, esos son los pequeños coleccionables que tiene. Son esos regalitos. Aparte de los minimarios, que son. Pues bueno, los minimarios son como que. Ingata tu madre. Los minimarios son como que, pues, el coleccionable básico. Pero. El coleccionable. A la madre, casi la cago. Sí, los minimarios son el coleccionable básico. De ahí en fuera, el coleccionable adicional, pues son los. Son los regalitos. Y ahí quedó. Sí, realmente es una maravilla. Me ha encantado este Mario contra Donkey Kong. Y su precio. Su precio que está bastante accesible. Nada fuera de este mundo. Y pasamos el segundo mundo. ¿Cuántos mundos son? Bueno, no se pueden abrir. Fábrica de juguetes de Mario, jungla de Donkey Kong. ¿Cómo? Ah, ok, se van desbloqueando los mundos, muy bien. Y el sexto mundo. Llevamos solo dos mundos desbloqueados. Una maravilla, una maravilla. Sencillito. Y el changuito, el changuito. Changuito, changuito. Ingasatu. Casi. Ah, tenemos que dejar que cargue bien el salto. Sí, pues bueno, hay que esperar un poquito de tiempo. Ahí vamos, y se agarra solito. ¿Esto qué?
¡Ay, no mames! Solo me maté. ¡Ah! Ahí vamos. ¡Ay, no mames! Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Suerte que salta. Puta, se baja más rápido así solo. Aquí está, el punto de salvado. Y agarramos el otro regalito. Y... ¡ay, no mames! ¡No mames! Por desesperado. El enemigo lo podemos agarrar. ¡No mames! ¡Agárralo, güey! O sea, se supone que lo puedes agarrar y no lo agarras. No me queda muy claro, de momento, la mecánica del sujetado. Sí, también estamos analizando. Ah, ok, ya lo entendí. Tenemos que estar arriba. Arriba para poder sujetarlos. Muy bien. Ah, la madre, casi me dan en la madre. Ok, aquí. Solo podemos desactivar uno. Regalito. Campanita. Agarramos el regalito. Vida. Pero hay que desactivar el switch amarillo. ¡Ay, no mames! Rápido. Y salto y agarramos el mallito. Y ya quedó. Chingao, sencillo. Chulada. Apenas llevamos dos mundos. Si no me equivoco, creo que son 4 mundos. 4 o 5 mundos. No estoy muy seguro. Y llevamos 29 vidas. Los niveles con los mini mallitos. Con los mallitos. Ay, lo corté por andar con mis mamadas. ¿Podemos reiniciarlo? Es que quiero ver el video, quiero verlo. Por desesperado, sí, por desesperado lo corté. Ahí va, vamos a ver. Ok, desempaquetan a los mallitos. Ahí está, perfecto, vamos por ellos. Tenemos que guiarlos aquí. Como los mallitos no pueden escalar, me siguen ellos así. Hasta acá. Y a ver. ¿Saltan? No vayan a... Ay. Pero... ¿cómo los bajo? Bájense. Brinquen. Eso. Ah, eso, chulada de mallitos. Esos pinches mallitos nada más tienen la cara. No, a ver, ¿qué? Aquí hay que activar un switch. Este switch. Sepa acá, vénganse, síganme, muchachos. Vénganse todos. ¿Y ese pendejo? Jálate. Ok, los mallitos no pueden saltar. Y... listo, la caja de regalos, mallitos. Y están guardados los mallitos. Eso. No, es sensacional. Sensacional este Mario contra Donkey Kong. La mecánica de los mallitos. Sensacional, sencillo, plataformero con acertijos. Lo que a mí me encanta. Yo soy de la vieja escuela. Y pelea contra jefe.
Y los temas sonoros son como una reinterpretación de los temas clásicos. Ay, chingada madre. Ahí le damos un cocotazo. ¡Ah, oh, no mames! Otro cocotazo. Ay, no mames, ya me chingaron un mallito. Sí, es que cada mallito es como que una vida. Y ya, lo matamos. Y se lleva a los demás mallitos. Bueno, es que la historia es más así de que pues el Donkey Kong quería un mallito, pero pues se acabaron. Pues es como todos los juegos de Nintendo que... pues, como los amigos, que se agotan. Eso básicamente es lo que le pasa a Donkey. Quería un mallito, pues no había, se los fue a robar a la empresa de Mario, a la fábrica, y pues ahí valió madre el pedo. Se supone que cambiaron a la voz de Mario, ya no es Charles Martinet, pero se escucha bien, ¿eh? El nuevo actor de voz, pues como que es una versión que le da continuidad a Charles, al tono que le dio. No lo cambió. Here we go. A la madre, aquí hasta el reto ya se pone más cabrón. Agachadito. Un regalito. Ay, no mames, casi la cago. Ay, bueno. La llave. Ay. Ay. Me quitan un mallito, sí, por cada caída o cagazón que hacemos. Okay, ya tengo que llevármela por arriba. Muy bien. Avisen. Es que sinceramente yo estoy bien, güey. Yo necesito aquí como que me lleven de la mano. ¿Y aquí qué pedo? Y sencillo. Sí, pues yo solito me complico el juego. Solito. Pero no es para nada complicado. Es así como... ¡Wow! ¡Ay! ¡Agáchate! Esos monos son de Mario Bros. 2, ¿no? Los estrellas. Son estrellas ninja. Ah, sí, podemos saltar sobre ellos. Es que hay algunos enemigos que si los tocamos... vale madre, nos matan. Pero aquí creo que no hay pedo. Porque como son juguetes, pues como que no hay pedo. ¡Oh, la madre! Me di en la madre. Bueno, ya tenemos los tres regalos. Pero nos van quitando los mallitos por cada cagazón. Y ahí quedó. Tres. Y rescatamos un mallito. Otro. El clásico nivel de lava. No puede faltar. Hijo de su pinche madre. ¿Y que cómo? Que de cabeza se supone que soy inmune. Como quiera me hizo daño. ¿Y aquí? ¿Qué pedo? Pero aquí como... ¡Ah, es para allá! ¡Puta madre! Sí, ya me ando bien adelantándolo, güey. ¡Puta madre! ¿Acá? Para acá, el regalito. Solo es uno. En el siguiente nivel se incrementa, ¿no?
Ay, puta madre. Me gusta que la mecánica es muy parecida a un a los New Super Mario. Bueno, visualmente es muy a los New Super Mario. Eso se ve genial, que sea muy New Super Mario. Le da mucha vida. Le da continuidad, continuidad a lo que al estilo de arte que ya. Aquí vamos a ver, no, pues no hay más. Vamos, 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 vamos. Aquí agarramos la vida. El regalito. ¡Ay, no mames! ¡Ah, su puche madre! Solito me complico la vida. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Y saltamos. Saltamos otra vez. Activamos el botón. El regalito. ¡Ay, no mames! A ver. No, no es suficiente el salto. ¡Ay, no mames! Bueno. Sí, pues. El huevón trabaja doble, como dicen. Ya están aquí los bloques. Ah. Sí, es que ando desesperado, que quiero avanzar rápido. Ya mero vamos a acabar la transmisión. Gracias por la paciencia. Es que, ah. Tengo que esperarme. Sí, lo que pasa es que me confío de los saltos de Mario. Siento que el salto lo da más grande, pero si quiero que sea así más grande, pues es así. Y ya, ¿ves? Sencillo. Hay que acostumbrarse a las mecánicas de Mario. Yo estoy acostumbrado pues al Mario clásico, que es su salto normal y da el siguiente salto y pues ya, hace un doble salto más grande. Pero pues no, aquí va para otro lado. Está más minimizado en cuanto a sus habilidades. Pero está bien, está de acuerdo a la dificultad. Siguiente nivel, las estrellas ninja. Aquí vamos, y qué pedo. Ay, no seas mamón. La lava va subiendo, ok. Tenemos que apurarnos. Porque la lava sigue subiendo. Sí, sigue subiendo. No hay que confiarse. Inga. Nos agachamos. Saltamos sobre el land. ¡Ay! ¡A su pinche madre! Solito me mato casi. Vamos a agarrar la vida. Claro. Y ya llegamos. Entramos. Chulada. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¿El botón está presionado? Ah. La banderita para que no nos regresen un chingo. ¿Este qué pedo? ¡Ah, ya hay una vida! ¿Qué hacemos? No, pues ya la cagamos, como quiera. Aquí los matamos. Los soltamos, pero... A ver... Tenemos que volver a presionar el botón, pero... A ver... La lava aquí no sube, qué chido. A ver, tenemos que hacer doble salto. Listo. Tenemos dos regalitos, nos falta uno. Pero ¿dónde está? Aquí está, aquí abajo. Y el mallito, sencillo. Nada del otro mundo. De mancos para mancos. Bueno, es que es por la dificultad. Tengo la dificultad más sencilla. Muy bien.
y el siguiente nivel de la magma. Here we go. Aquí vamos. A la pinche madre. Tenemos que activarlo. Vamos para acá. Ah, por el regalito, el regalito. Ahí está. Para acá. Ay, no mames, casi la cagas. El plataformeo es bastante genial, está, es muy agradable. Se sienten muy precisos los saltos, es lo que me encanta eso. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí dejamos la llave, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué pedo? Ay. Se supone que en automático la tiene que abrir la pinche puerta. No se mete. Ay, bueno. Sabes que va para otro lado que este pedo. Tenemos que activar el botón. Ajá. Volvemos a recorrer. Por aquí. O por allá. Por allá. Vamos por allá. Dije que no me deje pasar. Ya valió madre. No, pero sí. Sencillo. Sencillo. Es que de repente hay algunos niveles que los sobrepienso. Que los pienso demasiado. Que siento que el acertijo va a ser más complicado. Pero no, nada que ver. Pues Nintendo aspira a ser... acertijos sencillos, nada muy complicado. Nada como para rompernos la cabeza, sino... Pero aquí... Wow. Ay, no mames. Bueno, está bien. Agarramos el regalito, que es lo que se cumple. Se cumple el reto, eso es bueno. Pues bueno, se me hace que... ya nos acercamos al final. Creo que sí llegamos contra el jefe todavía. Llegamos contra el jefe y... pues le paramos. Porque pues no, no quiero... ¡Ay, no mames! ¡Asu, no mames! Es por los pinches pelos me doy en la madre. Estuvo bien, estuvo bien. Y los tres regalitos. Si me hubiera acelerado fácil y pues no agarro los regalos. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Nivel 5. Bueno, vamos a acabar este mundo, ¿no? Este mundo y le paramos. Porque está muy bueno. Aquí vamos. Ok, mira, si algo he aprendido es que no hay que ser tan acelerado. Hay que llevársela con calma. Solo es un regalo, ok. ¡Ay, no mames! Ahí viene la pinche lava. Rápido, rápido, rápido. No podemos apendejarnos. Rápido. Rápido. ¡Wiji! Ay, ¿llegaremos o no? Ya, qué chingados. Ahí está. Sí, es que no me confío mucho del salto del Mario. Su salto normal y cargando algo es chiquito. El salto es chiquito. Chiquito medallas. ¡Ay! Agárralo. Yo creí que se servía de algo esos portales que están ahí, pero... lo único que sirve es para que, pues, aparezcan los fénix esos. Está bueno el reto, estos pequeños coleccionables. Que son los regalitos. No sé qué hay adentro, porque de momento no he visto que haya Marios. Los mallitos están aquí en sus burbujitas. Los regalitos no sé qué sean. Tengo que investigar un poquito más el trasfondo narrativo. ¿Qué es lo que simbolizan estos regalitos? Muy bien. Y pasamos al mundo 6.
Dun, 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 dun. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? La flama sube y baja. Ok, tenemos que ir como pedo. Como pedo. Como pedo. Ya tenemos la llave, ¿no? Pero el regalito. Ay, el regalito es más para abajo, ¿no? Ah, ya está el regalito. Vamos. Tenemos que movernos rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido y furioso. Rápido, porque ahorita va a subir el agua. El agua, yo. La pinche lava. No, es para allá. Nada más era un regalito, ¿no? Vamos a ver. Sí, nada más era uno. Y ya llegamos. Ah, me encanta cuando un reto es divertido, ligeramente complicado, pero sin ser injusto ni romperte la cabeza. Ese tipo de retos son los que a mí me encantan. Porque sí me gusta que haya un desafío, pero que no sea injusto. Digo, los plataformeros hay para todos los gustos. Pero los Marios nunca, nunca han aspirado a ser bastante complicados. Los Marios aspiran a ser algo sencillo, divertido, sencillito, ameno. Muy bien. Otro mallito rescatado. Y llevamos 3 regalitos. Nivel perfecto. Se supone que podemos cambiar la dificultad. Vamos a ver, nada más. Nada más vamos a ver. Cambiar el estilo con el menos. Ok. Ah, yo creí que eran otras estrellas, pero... Bueno, ya le pusimos el estilo de juego clásico. Vamos a ver qué tal está el reto. El reto tiene que subir considerablemente. Porque pues más o menos ya dominamos las mecánicas. Aquí vamos. Pinche madre, se fue para allá la pinche llave. Vente, vente, vente. Tienes que subir a huevo. Y sencillo, sencillo. Ya sacamos todas las vidas. Era de tiempo, ya ni me fijé. El nivel con los mallitos. Sí, tiene pequeñas pantallas de carga, pero son como que de 2 segundos. Esta se pudiera interpretar como una pantalla de carga. Ok, los mallitos. También güeyes. Tenemos que allanarles el camino. Ellos no pueden subir escaleras, pero sí pueden venir para acá. Vénganse. Bueno, eso. Ahí están todos los mallitos. Eso. Súbanse. ¡Ay, no mames! Los matamos. Tenemos. Las vocecitas que tienen los mallitos. Pero, ay, me mataron a uno. O sea, vamos a hacerlo desde el comienzo. Desde el comienzo, porque me mataron un mallito por mis pendejadas. No fue porque pues el reto estuviera muy, muy elevado. Pero me da risa la vocecita que tienen los mallitos. Ahí está, vámonos. Vénganse para acá, mallitos. Vénganse, vénganse. Ok, ¿y aquí? ¿Qué pedo? Quítense, güeyes. Bueno. Ahí está.
¿Y aquí qué hacemos? Tenemos que bajarlos. Bájense. Pero aquí, ¿para dónde? Ah, la caja, la caja. Ustedes sigan caminando. Se murieron dos. Sí. Tienen que venir el resto. Ay, ay, ay. Bueno. Solo pudimos guardar a dos. Vénganse, vénganse, güeyes. Eso. Ok. Aquí. Pues fácil, ya no necesitamos hacer todo el recorrido. Vénganse para acá, güeyes. Gori, 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 gori. Ahí están, todos los mallitos. Y nos vamos. Uno, dos. Sí, como dos segundos. Como dos segundos son las pantallas de carga. Digo, no son muy pronunciadas. Pero pues, son pasables. Están a la altura de lo que estamos acostumbrados en los juegos actuales. Ay, no mames. Tenemos que dar un pinche barrilazo. Ay, no mames. Sí, o sea, es un recuerdo. Ay, no mames. Es un recuerdo de los viejos. Del primer Mario contra Donkey Kong. Donde. Ay, me diste un chingazo. Ya perdí un mallito. Bueno, de donde nos aventaba barriles. Eso está genial. Ay, no. ¿Lo podemos agarrar en movimiento? Esa es mi duda. Toma. Y le queda una sola vida. Ay, ya. Uf, ese estuvo complicado. El nivel 3. Acá pasamos la montaña de fuego. Y pues bueno, no sacamos el perfecto porque pues nos dio un madrazo. Completaste la montaña de fuego. Yeah. Chulada, chuladita. Me ha encantado. Vamos al mundo alegre Minilandia. Oh, stop, come back. Yo siento como que el actor de doblaje como que le quiere dar el tono igual a Charles Martinet, porque pues la raza está muy acostumbrada a lo de a la voz de Charles Martinet. Imagínate que te pongan otra voz, pues ya valió madre. Here we go. Ah, mira, tenemos 120 segundos, wow. Pero la llave está allá abajo. Ah, tenemos que desactivarlas. Ok. Vamos a ver. Oh, ok. Va implementando nuevas mecánicas. Eso está genial. Muy bien. Ay. La llavecita. ¿Y cómo vamos aquí? Ah, tenemos que activar el... Pero... ¿Cómo? Ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Eso, 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 eso. Y... Llegamos. Hay que usar la cabeza, ¿eh? Pero fíjate, el reto clásico no está tan mal, ¿eh? 190 segundos para poder pasarlo. Uy, bueno, está bien. O sea, me parece un tiempo razonable. No me parece un tiempo... Pues exagerado. Es aceptable porque te da tiempo de definir, pensar bien. Y aquí con esto, la vista general, podemos ver todo el nivel y poder armar la estrategia. Pero vamos a activar de nuevo
el viento porque queremos los regalitos. Vamos para acá. Chulada. Pero necesitamos... ¡Ay, Jesús! ¡Casi la cago! Necesitamos el viento azul para que nos lleve del otro lado con el mallito. Y listo. Tenemos el mallito. Pues bueno, básicamente eso es Mario contra Donkey Kong. Este es un juego, una reimaginación del clásico juego de la portátil de Nintendo DS. Está genial. El reto está en ascenso. Va incorporando nuevas pequeñas mecánicas para darle ese nivel sabroso de reto. Y tiene para un segundo jugador. Tiene todavía más niveles, pero yo aquí le paro porque pues nada más para que se den una idea de lo que nos ofrece el juego, que verdaderamente vale mucho la pena. Y el juego no es caro, está barato. $39 o creo que 800 y fracción en pesos mexicanos. Muchas gracias a la gente que me sintonizó. Nos vemos, atentos que se viene la reseña. Hasta luego, gracias. No le olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse.